Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando vean este video. Saludos. Saludo ahora a toda la gente que vaya entrando. Gracias por sumarse a este pequeño, breve video bueno, voy a estar hablando de los tránsitos astrológicos porque realmente, como puse en el título del video, me parece que estamos ante la posibilidad de un gran proceso de sanación. Que, hola Gaby, bueno, mi prima de España. Me distraigo con los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, por acompañar. Ya tenía ganas de compartir un poco más face to face con ustedes para realmente informar un poco de este movimiento astrológico que estamos viviendo, que me parece que es una gran posibilidad de sanación, de reordenamiento de nuestros hábitos a todo nivel, a nivel mental, a nivel vincular, a nivel físico, sobre todo, ya que tenemos seis planetas en el elemento Tierra. Así que bueno, voy a ir directamente a la información astrológica, ¿sí? Espero que les sirva, espero que puedan aprovecharla, porque realmente creo que es una gran posibilidad, como les dije, ¿no? Lo primero que vemos en el cielo en este momento es una gran cuadratura. Yo acá hice un dibujo, no sé si se llega a ver muy bien, pero bueno, en principio lo que estamos teniendo es una gran cuadratura. ¿Qué es una T cuadrada en astrología? Bueno, es un aspecto que nos habla de dos ángulos de 90 grados, que eso es la cuadratura, y una oposición que cierra esas dos cuadraturas. La oposición es un ángulo de 180 grados, la cuadratura de 90, y esto habla de una máxima tensión, ¿no? Es una fricción la cuadratura que nos invita a reconfigurarnos, ¿no? A ver, en donde esa tensión es una tensión interna que manifestamos en el afuera, y qué importante justamente es una fricción que cuestiona el molde para expandirnos la cuadratura, ¿no? Es como, oh, hay una, yo explico así los aspectos, ¿no? Una cuadratura cardinal, además. ¿Qué es cardinal? Es una modalidad que tiene que ver con arrancar, con iniciar. Entonces, tenemos la sensación de querer ir hacia algún lugar o de empezar o de avanzar en algún proyecto, con alguna relación en el trabajo, pero el cielo nos dice, take it easy, paciencia, porque todavía estamos procesando y reordenando las intenciones, las direcciones, las personas con las que vamos a avanzar en nuestros proyectos, en nuestros procesos. Así que en esta cuadratura lo primero que tenemos que tener es paciencia, ¿no? Acá lo que puse es algunas frases que les pueden servir para tener en cuenta, porque los planetas que están en cuadratura son nada menos que Marte, que está ligado directamente a nuestro deseo, a nuestra acción, al iniciar. También tiene que ver en otro nivel con una valoración profunda. Marte tiene que ver justamente con la necesidad de reconectar con nuestros deseos, con nuestros impulsos, y avanzar. Y lo que tenemos justamente es una cuadratura. Sí, se pone en pausa a veces o se puede llegar a cortar también. Los que están en Instagram, los invito a seguirme por Facebook, que suele ser más regular la conexión. Así que si sí, puede pasar, Milian, Selmi. Entonces, la impecabilidad es una fase de la valoración, ¿no? Empezar a ver la necesidad de replantearnos qué hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes, a dónde vamos, porque Venus, la diosa Venus, que está cómoda, está bien, se siente bien en Venus, con esta necesidad de ir hacia adentro, de cuidarnos, de valorar nuestras emociones, hay un reconocimiento de nuestra sensibilidad también con estos aspectos, en donde tenemos que ver que si hay alguna situación, alguna relación en donde hay tensión, justamente no se trata de agarrármela con el otro, sino ver en dónde yo me desvaloricé o en dónde cedí mi poder personal, que ahora estoy reaccionando frente a esa situación que yo mismo creé. Por eso también hay todo el cúmulo de planetas, Júpiter, Saturno y Plutón, que tenemos que aprovechar que todavía están retrógrados hasta el mes que viene, hasta fines de septiembre. Porque una vez que Saturno y Júpiter arrancan, todo este proceso, tanto personal como social, se va a precipitar. Entonces tenemos estas 2 semanas para reordenar nuestra vida, nuestras intenciones, nuestros proyectos. Porque ahí lo que nos está diciendo Júpiter, Saturno y Plutón es, tenés que remodelarte, tenés que ver todavía en dónde
tus objetivos no son tus objetivos, en donde todavía estás queriendo agarrarte a un modo o a un trabajo que ya no va a ser lo mismo. Tenemos que asumir que después del 2020 los modos de trabajar, los modos de vincularnos, las estructuras sociales van a ir cambiando. Entonces, mejor lo que yo puse en esta retrogradación de Urano que también tenemos, porque la otra parte que quiero traer es un gran trígono. Así como hay un aspecto de mucha tensión que nos invita a una reformulación de nuestros deseos, de nuestros vínculos, de nuestros modos de vincularnos también, porque eso es Marte-Venus, la relación entre yo y el otro, como siempre. El arte de vincularse nunca termina de aprenderse en esta vida, ¿no? Y me parece que es muy importante poder asumir que el vínculo siempre es un acto creativo, en donde, insisto, cuando nos callamos o cuando se nos sale la cadena y nos volvemos agresivos o irritables. Lo primero que me sale decir es, en este momento la Luna está entrando en conjunción a Marte en Aries. O sea, es un día para tomarnos tranquilos. Hoy, mañana, que ya la luna va a pasar a Tauro, vamos a estar más tranquilos. Una luna menguante en Tauro, que va a hacer conjunción a Urano, trígono al Sol, a Mercurio, trígono al Estelium en Capricornio, nos va a ayudar a una reparación de nuestro cuerpo, a nutrirnos, a estar más tranquilos. Pero hoy es el día en donde yo tomé una frase que me gusta mucho para compartirles, que es, más vale respirar un segundo que arrepentirse por años, ¿no? O sea, que el cielo en este exceso de susceptibilidad que nos muestra, ¿sí? Venus en Cáncer, Marte en Aries, son dos signos muy sensibles, muy subjetivos y justamente muy influenciables en esto, ¿no? O sea, al mínimo estímulo, Aries reacciona queriendo matar a alguien y Cáncer reacciona replegándose, guardándose, armando su caparazón, muchas veces de victimización o de tomar esto, ¿no? De lo implícito, lo que no se dice. Bueno, qué importante empezar a ver el arte de comunicar sin dañar o sin agredir, pero sin comérmela, ¿no? Sin creer que estoy siendo bueno o por no generar un conflicto, cuando muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, muchas situaciones nos están pidiendo confrontar con nuestra realidad, ¿no? No tanto lo que quiero cambiar en el afuera, sino qué estoy sosteniendo en mí. Qué modos, qué reacciones vienen del pasado, de los ancestros, de mi infancia, de heridas nucleares de las cuales nos hablan estos tránsitos, porque Quirón en Aries también está muy activo y Mercurio, que en este momento está en oposición a Neptuno, va a ser una oposición en estos días, la semana que viene, va a estar transitando una oposición a Quirón, entonces nos habla de sanar el autoestima, el amor propio, no desde el ego, sino desde empezar a reconocer que somos seres conscientes y que cada acción crea la realidad. Por eso, esta necesidad de reconocer que la paciencia es la virtud de los dioses, ¿no? En estos días tan, tan susceptibles, tan agitados, va a ser muy importante empoderarnos de nuestras reacciones, ¿no? Poder tomar la energía de Mercurio y el Sol en Virgo que nos piden elevarnos cual dron o águila para observar las situaciones de nuestra vida y en dónde tenemos que, cual juego de ajedrez, a mover las piezas, ¿no? Empezar a decir, acá, bueno, el caballo puede saltar, lo vamos a llevar por acá. Y esperar, ¿no? También esperar a ver, estar receptivos a la afuera también, porque también nos habla de nosotros, ¿no? Cada situación, cada vínculo que vivimos está hablando de nuestra energía consciente o inconsciente. Por eso es muy importante también esta energía virginiana y de tierra que nos invita a conectar con la objetividad, con el repliegue, con el panorama y con la claridad. Porque justamente ahí tenemos a Mercurio hoy en el grado 29, que es un grado crítico, es un grado de maduración. En donde justamente es muy importante ver que Mercurio en Virgo nos ayuda a conectar con el ordenador interno, ¿no? Con esta necesidad de el detalle, la acción precisa, práctica, para mi salud, para mi bienestar, para aprender a sostener la frecuencia elevada. Por eso son semanas para hacer ajustes a nivel alimentación, descanso, flexibilidad. ¿Qué estoy escuchando? ¿Con qué personas me junto? ¿Qué noticias veo? ¿Cómo empezar realmente a ver que
No nos envenena solamente lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, frase que me gusta mucho, y también lo que escucho, ¿no? Este concepto chamánico de que no solo perdemos energía con nuestros pensamientos, si se dispersan y se van por la deriva, sino también siendo pensados por otros. Así que aprender a cuidarnos de lo sutil también. Me parece que también es importante esto de aprender a respirar para observar, pensar lo que voy a decir, qué intención tiene. Como dije antes, son días en donde podemos estar más sensibles que de costumbre a lo que sucede en el afuera. Por eso es un gran desafío poder ser conscientes, empoderarnos, ¿no? La acción sin acción, dice la filosofía taoísta. Y me parece que justamente esto que decía antes, la impecabilidad es una fase de la valoración. Empezar a ser responsables, que es tener capacidad de respuesta sobre nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras emociones también, ¿no? ¿Cómo podemos en estos tiempos, por ejemplo, con Neptuno tan activo, conectar con el arte como modo de expresar nuestro mundo interno y nuestro ser creativo? Darle un canal de belleza a toda esta emocionalidad que podemos estar sintiendo, esta sensación de retención, de que queremos, como un león enjaulado, quiere salir a gritar, a expresarse, pero la vida nos dice, no, 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 todo lo que hagas puede ser contraproducente, así que focalízate en lo pequeño, en lo práctico, en el hogar, en los ajustes, en cambiar la almohada, en lavar la ropa, en pequeñas cosas. Entonces, sigamos avanzando, ¿no? El sol además hace un quincuncio a Quirón, preguntándonos dónde está la falla, pero no la falla que tengo que solucionar afuera, sino en uno. Los pequeños cortocircuitos que han quedado como modos adictivos que tenemos de reaccionar o de comer o de tomar poca agua o de descansar poco. Qué importante empezar a hacernos cargo de cómo el día a día va creando y recreando el ser que somos y el ser que queremos ser también, ¿no? O sea, qué hábitos nos tiran para abajo, qué hábitos ya no nos suman. Y ahí lo que tenemos que aprovechar con estos tránsitos y con este estelium que ahora nos está como ayudando, apoyando a hacer refacciones en nuestra vida, justamente esto, ¿no? Los pequeños hábitos. Puede ser que se corte por Instagram. Ya les dije, síganme por Facebook, es un poco más fluido por ahí. Entonces, ¿dónde tengo que hacer estos pequeños ajustes? Ya que el sol hace un trígono, en este momento un aspecto fluido, creo que se ve el pizarrón, el sol está haciendo un trígono, que es un ángulo de 120 grados que posibilita una integración, facilita la síntesis entre estas dos funciones, entre estas dos fuerzas psíquicas internas, que es el Sol y Urano. Estamos en un momento para incorporar nuevos hábitos. Justamente ahí lo que escribí es confiar en lo nuevo. Tenemos que confiar en lo que ya vimos por dónde es, ¿no? Como puede ser esto, el teletrabajo o las nuevas asociaciones, nuevos proyectos de artísticos, autosustentables, uranianos, ¿no? Esta nueva energía que guía estos 8 años de Urano en Tauro, que es para fertilizar la tierra de lo nuevo, ¿no? Usar las tecnologías al servicio del planeta Tierra, de nuestro cuerpo, de la salud, empezar a alimentarnos de un modo más liviano, de empezar a informarnos también de qué es aquello que consumimos, ¿no? Entonces, confiar en lo nuevo con firmeza, pero con flexibilidad también me parece importante, ¿no? Esta relación que se va a ir dando todo este fin de año y el año que viene entre Urano haciendo cuadratura, sobre todo el año que viene, al Stellium en Capricornio y a Saturno que empieza a avanzar, nos pide un límite flexible, una necesidad de aprender a sostener, pero sin casarnos con un modo. Como decir, bueno, antes lo hacía así, ahora lo hago así y esta es la manera nueva que funciona. No, no, no. Ahora se viene lo nuevo fluido, se viene lo nuevo que tiene que estar como si fuera con la cintura flexible para escuchar qué nuevos hábitos, qué nuevos ajustes voy a tener que ir haciendo, porque ya no va más la visión lineal de la mente que dice esto es así y es para siempre. Ahora vamos a tener que aprender a confiar en nuestra espontaneidad. Sobre todo teniendo en cuenta que Plutón en el 2023 entra en Acuario y ahí realmente va a ser un tiempo
de reestructura a nivel social muy grande. Y lo que también me parece interesante, a la luz de que Mercurio está en este momento muy activo en el cielo y en Virgo, tenemos que aprovechar la claridad mental que tenemos en este momento para purgar, para escucharnos, ¿no? Empezar a escuchar esto. ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde viene esta necesidad de liberarnos? ¿Cómo poder ver que nosotros mismos creamos nuestras propias cárceles para evitar la compulsión idealista de querer buscar otra fórmula en donde la mente cierra una solución, cuando ahora lo que nos pide el proceso es, como niño interno, aprender a ir con una inteligencia despierta en el presente, vinculándose con lo que sucede y aprendiendo a responder a cada situación como lo que es, diferente al pasado? ¿En dónde actualizamos el pasado como modos tóxicos de ser adictos a una forma de ser? Porque ahora lo que se está rompiendo es nuestra forma de ser. No sé si ustedes se vienen dando cuenta de esto, ¿no? Como que de golpe hay una necesidad de desidentificarnos de maneras que ya no nos sirven ni a nosotros ni a la sinceridad con nosotros mismos en lo que hacemos, sentirnos auténticos. Eso es lo que nos guía ahora, ¿no? Valorarnos, sentirnos auténticos para ver que eso también es una manera de acercarnos a los otros, aunque nos distancie. Esta es la paradoja. Aunque haya personas de las cuales este tránsito de Urano nos aleje, porque nos dice, es natural, cuando cambia la vibración, empiezo a juntarme, me empiezan a gustar otras cosas, cambio. Y cuando uno cambia, cambia todo en la vida. Hay una resignificación total de todos los planos de la vida. Permitirnos esto sin culpa también va a ser muy importante, porque ahí es donde la complacencia, la culpa, la victimización son los modos que tenemos que terminar de dinamitar para ir hacia esta nueva responsabilidad con nosotros mismos, esta nueva libertad interior, este nuevo contacto con nuestro ser consciente que ya no está tan sujeto a lo que creo que es mi identidad, ¿verdad? Por eso, bueno, quería traer un poco este resumen, ¿sí?, de los tránsitos astrológicos, porque ya les digo, me parece que es una semana muy interesante, aprovechando la luna que está menguando, se está vaciando, permitiéndonos, cuando la luna mengua, nos permite de alguna manera integrar, que se infiltre toda la información que vimos en un pico con la luna llena. Y poder hacer el proceso de restauración, ¿no? De limpieza, que esto es lo que el cielo nos posibilita mucho con estos aspectos y las posiciones de los planetas en los signos, ¿verdad? Entonces les repito estas frases que me anoté para estos tránsitos para que las tengan presentes si es que les sirven. Paciencia, que es la virtud de los dioses, ¿no? Como seres encarnados somos seres creadores de realidad, por ende, tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones, nuestras reacciones, y que nada es gratuito, eso nos recuerda a la Tierra, ¿no? Saturno, Júpiter, Plutón nos dice, todo tiene un costo, y cada vez estamos siendo más conscientes de qué repercusiones tiene en mi realidad inmediata lo que pienso, lo que digo, lo que no digo, cómo lo digo, lo que como, lo que no como, si descanso, si no descanso, si me maquino por algún problema. Enseguida el cuerpo nos está fa pasando factura porque se está elevando la frecuencia del planeta y esto nos dice o nos quedamos y lo que se queda muere y lo que se renueva y fluye como el agua vive y vive en otro nivel de sensibilidad. Por eso, paciencia, la virtud de los dioses, empoderarse de las reacciones. Empezar a tomar las riendas del caballo, que no es lo mismo que querer controlar, justamente el control viene del miedo, el miedo queda la incertidumbre, el miedo a no saber. ¿Y quién sabe lo que viene, no? Nadie puede saberlo, así que mejor ser conscientes de que lo que venga está en directa relación con lo que haga ahora. ¿Cómo aprendo a nutrir día a día mis vínculos, lo que quiero sostener? Y cómo aprendo a soltar de a poco en una transición sana y sin la tentación de caer en un todo o nada, esto no va más, ahora me voy a este otro trabajo, sino empezar a amigarnos con respirar las transiciones en estos tiempos,
pudiendo respirar profundo y contemplar aquello que realmente no va más, para poder tener también ciertos rituales íntimos de despedida, ¿no? Despedida de esta manera de ser, porque puedo hacer una recapitulación de mi vida y ser consciente de dónde viene este modo de ser. Viene de mamá, viene de papá, viene de la sociedad, viene de la humanidad, porque estamos soltando patrones arcaicos de lo que creemos que es ser humano, religiosos, sociales. Estamos desidentificándonos de la mente para conectar con el plano de la conciencia, con la pura objetividad que observa y desde ahí crea. Entonces, la segunda frase es, más vale, me tomo una pausa para así se renueva Instagram, que está medio cortadito, más vale respirar un segundo de ira, de irritabilidad, de intolerancia, que arrepentirse por años, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué mandé el mensajito? ¿Para qué mandé el mail? Bueno, es un momento donde la vida nos pone a pruebas. ¿Cuánto, no autocontrol, insisto, autodominio, cuánta conciencia tengo de mí mismo? Porque si estoy reaccionando a las situaciones que me rodean, les estoy proyectando mi poder personal. Cuando uno aprende a darse cuenta que todo el tiempo tengo la capacidad de elegir qué respuesta le voy a dar a una situación, aparece el verdadero empoderamiento, que es esta impecabilidad. Acción sin acción, la impecabilidad es una fase de la valoración. Y esto es amor propio y amor por el otro, es respeto por las individualidades. Que justamente toda esta información, el respeto por la individualidad, la necesidad de reconocer qué es eso que me hace particularmente creativo para el mundo, propósito de vida. Eso tiene mucho que ver con esta retrogradación de Urano ahora, que nos invita a replantearnos justamente qué es para mí sentirme libre. ¿Qué necesita cada uno de ustedes, cada uno de nosotros? Y esto es una respuesta muy individual y particular. Para sentirme más libre. A veces, insisto, Virgo nos dice, no te vayas muy a un ideal social, necesito tener Bitcoin para sentirme libre. No, no, se trata de, a veces, decir, no comerme la porción de torta a la noche. Me lo digo a mí eso, ¿eh? O, no sé, o dejar el pucho, o salir a caminar todos los días. Virgo nos habla de que lo sagrado está en lo pequeño también, ¿no? Cómo se ordena el todo pisciano multidimensional en el día a día. ¿No? Virgo es esa matemática que nos dice toda esa energía que se proyecta infinitamente en el mundo. Cada acción tiene una consecuencia infinita en el mundo. Si salgo y miro a alguien con ojos de Luna, Marte en Aries, eso tiene un impacto en la persona que lo acompaña, tiene un impacto en mí. Como seres humanos tenemos. Y ahora con esta tierra que hay en el cielo y estos planetas retrógrados, estamos viendo la inercia de nuestras formas de ser. Y la inercia también a que si me enojo, el pensamiento va generando visiones, recuerdos que me remiten al enojo y voy asociando desde esa vibración. ¿Cómo empezar a darnos cuenta de esto? Si uno está alegre, voy a tener la inercia de seguir alegre, de compartirlo. Y si me sucede algo difícil, me lo voy a tomar de mejor manera. Fíjense qué poderosos que somos, ¿no? Qué capacidad que tenemos de crear nuestra realidad, porque cada uno crea en este momento su cielo y su infierno, y este cielo nos invita a ser absolutamente autónomos, co-creadores, ser nuestra propia autoridad, ¿no? Eso es Capricornio. Y este tránsito que termina en Capricornio, tenemos que aprovecharlo porque ahora es la última retrogradación de Júpiter y Saturno en este signo y luego avanzan a fin de año Acuario y ahí ya tenemos que estar activos en el mundo, renovados y renovando. Entonces, el arte de vincularse nunca termina de aprenderse, ¿bien? Teniendo en cuenta esta gran T cuadrada, esta oposición entre el estelion, pobrecita la diosa Venus, estamos ahí diciendo qué me gusta, qué no me gusta, cuánto nos desvalorizamos, cuánto nos castigamos, cuánto nos victimizamos, cuánto proyectamos el poder y la responsabilidad de nuestra vida en otros. Ya se acabó esto. Ahora esta Venus
tiene que estar al servicio de nutrir los vínculos, nutrir nuestros cuerpos, cuidar y limpiar nuestra casa, nuestros espacios, tomar mucha agua. El proyectar el poder personal afuera va a salir muy caro ahora con este tránsito y va a llevar a rupturas de relaciones, a pérdidas, pérdidas. Ya no podemos volver al pasado, ¿no? Cáncer y Capricornio es el eje que nos habla del pasado y en este momento estamos viendo en dónde justamente seguimos idealizando algo que no sucederá y nos empezamos a hacer cargo de cómo sostenemos nosotros nuestras vidas, ¿no? Ya no podemos proyectar en nadie esa autoridad. Entonces, realmente empezar a ver qué vínculos queremos que estén en nuestras vidas, cómo los nutrimos, cómo los desnutrimos. Todo vínculo necesita un contacto porque si no se va perdiendo. ¿Qué amigos tenemos? ¿Con qué amigos podemos encontrarnos? ¿Sí? Teniendo en cuenta también que el nodo norte está en Géminis, tenemos que poder disfrutar de lo simple, de los encuentros, de las palabras, de las charlas, empezar a tener charlas sustanciosas sobre el alma, sobre la espiritualidad, sobre qué es el ser humano, ¿no? Y esta frase también que nos enseña Virgo, la salud deviene en proceso espiritual, ¿no? Uno va sanando y eso nos va llevando a preguntas existenciales. También tenemos que recordar que la salud con estos vínculos nunca es algo estático. Quiero decir, siempre vamos hacia mayor intoxicación, hacia mayor acidez, hacia mayor rigidez o vamos hacia mayor flexibilidad, hacia mayor vibración, hacia mayor alegría. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago o dejo de hacer para estar cada vez mejor o cada vez peor? A nivel psíquico, a nivel empezando a valorar lo que digo, lo que siento, cómo me tomo las cosas. Las cosas suceden y cada uno se la toma a la manera que puede y que le sale. Así que empezar a cuestionarnos, a tener a este observador acá que nos vea y que nos diga, a ver esto que estás haciendo, ¿te sirve todavía? ¿Es práctico para vos? ¿Por qué lo sostenés? ¿Quién te manda? Como dice la frase, ¿no? ¿Quién te manda a responder así? ¿Quién te mandó a hacer tal cosa? ¿Quién te mandó a comerte el segundo choripanga? Entonces, acción sin acción, la impecabilidad, ¿sí? Recordemos Saturno en un quincuncio a Quirón, un aspecto misterioso, un aspecto también que nos lleva a un desafío mental de integración. ¿Dónde está la falla? Ver que Urano nos da una pista en trígono para abrirnos a una nueva posibilidad. Hola Rocío, ¿cómo estás? Buen proceso venimos haciendo ahí de sanación. Y la cuadratura, ¿no? La cuadratura que nos dice, ¿dónde está esa fricción interna? Para cuestionar el molde que tenemos, la identidad, la forma de ser, esto dice yo soy así o esto no puedo, empezar a ver que esas frases son muy costosas. Realmente les digo, se ve mucho en consulta, no es gratuito decir yo soy así, no puedo esto, tengo miedo al abandono, uno se afirma en una creencia cuando lo dice. A la primera persona que le decimos algo es a nosotros mismos. Nunca os olvidéis de ello. Entonces, expandirnos, abrirnos a nuevas posibilidades, abrirnos a la versatilidad que tenemos como seres humanos. ¿Cómo podemos no restringirnos a nosotros mismos a la hora de elegir todas las variables que tenemos de respuesta? Hacernos cargo del ser creativo que somos a la hora que como, qué como, cómo lo como, qué pensamientos tengo cuando como, a la hora que me expreso. ¿Cuándo es el momento propicio de decir algo, de tener una charla? ¿Cuándo es mejor callar, ¿no? Como un ejemplo muy, muy, muy sonso. Yo le puedo decir a mi novia un chiste, pero si se lo digo en un momento donde venimos de una discusión, se lo va a tomar para el ojete. Ahora, si se lo digo en un momento donde nos estamos riendo, es parte de la diversión, ¿no? ¿Cómo empezar a tener cierto contexto, cierta lectura de las energías del entorno? Esto es una posibilidad muy práctica como seres humanos que nos va a ayudar a todos a una elevación de la conciencia, que es lo que nos está pidiendo este año, ¿no? Por todos lados. Bueno, voy a seguir cerrando para ver si hay alguna pregunta, algo que quieran saber. Con mucho gusto les respondo.
Bueno, Mercurio entonces en el grado crítico de Virgo, un momento para conectar con el ordenador interno, con ver la vida como un juego de ajedrez, en donde ahora es el momento de replegarnos, de tener una objetividad para observar dónde estamos parados en nuestras vidas, qué tenemos que desmalezar y por dónde tenemos que seguir sembrando. Paso a paso, que no es poco a poco, dice el Stellium en Capricornio. Y Urano retrógrado, ahora en Tauro. Entonces, panorama y claridad, porque ahora Mercurio va a entrar en Libra, tenemos mañana ya la Luna en Tauro, y esto nos dice, disfruten el fin de semana, disfruten el domingo, pásenla bien, conecten con la naturaleza, coman bien, pásenla bien con sus parejas, con sus chongues, con sus amigos. Disfruten de las personas que tienen al lado, valórenlas, también esta energía tan mamífera que hay, ¿no? Con Venus en Cáncer, ahora la Luna que pasa Tauro, Virgo, todo esto tiene que ver con siembra, con tierra, con enraizarse, con valorar el afecto, ser amable, dar un abrazo, decir te quiero, todas estas cosas son las que uno después dice, no me voy a acordar de si jugué a la lotería, si no jugué a la... No, no, me voy a acordar de, no le dije a mi mamá te quiero, no le dije a mi papá, no lo abracé a mi papá, no le dije a mi pareja gracias por cuidarme, por sostenerme. Qué importante todo eso que a veces se nos olvida. No caer en ese enfrascamiento del ego, ¿no? En donde estaba. Este que me tocó, este padre que me tocó, esta bruja que tengo al lado. El amigo que no me llama, ¿no? Salgamos de la carencia del niño interno, agradezcamos todo lo que tenemos, lo propicio de las situaciones que vivimos para aprender. Me parece que es un momento muy, muy rico para esto, para revalorar lo que es como maravilloso, el misterio de la vida, cuando perdimos el asombro. Urano retrógrado entonces, preguntándonos qué es para mí sentirme libre, para cada uno de nosotros, qué es la libertad, cómo podemos habitar más el cuerpo, el sistema nervioso. La libertad es habitar totalmente el cuerpo y desde ahí la morosidad se abre como una flor que comparte su fragancia sin juicio. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué necesito ahora? Al mediodía almorzar, ¿qué necesito hoy a la tarde para expandir mi corazón, para respirar profundo? ¿Qué tengo que dejar de enroscarme en la mente que no tiene solución, que no puedo presionar, que no puedo empujar? Cuadratura de Marte en Aries, a Venus en Cáncer, al Stellium en Capricornio. Esto ya está pasando. Por eso no caigan en la tentación en estos días de reaccionar. Respiren profundo porque esto va a traer mucha sanación a su percepción. Limpieza mental, limpieza de modos de que la mente nos lleve de viaje, aferrándonos a ciertos conflictos. El ego siempre nos tira para abajo, ¿no? Cuando la mente nos agarra siempre va a buscar un problema, una victimización, un recuerdo doloroso para justificarme. No, respirar y traernos al presente, aquí, ahora, la vida es ahora. No existe otro momento. Otro momento es la ilusión del tiempo, de la mente y del ego. Confiar en lo nuevo, limpieza mental y hábitos diarios también, La limpieza, la higiene física, la higiene mental, ¿no? Virgo nos pide esto de minimalismo, ¿no? Lo bueno breve dos veces bueno, ¿viste? Decía la abuela. Hay algo de esto, comer menos, tomar más sol, respirar más profundo, tomar más agua. Confiar en lo nuevo, con firmeza y con flexibilidad. Mercurio, también está ahí en un aspecto favorable. Ahora les voy a compartir la carta en los comentarios, así la ven, que es muy interesante. Pero esto, ¿no? Mercurio está entrando en trígono. Está ahora en trígono en Virgo, claro, está a últimos grados de Virgo, en trígono al Estelion. Es un momento de empoderamiento de nuestra comunicación, de nuestro pensamiento, afilar los hemisferios cerebrales
para ir por el camino del medio, ¿no? El camino de la ecuanimidad, donde ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno, y todo es perfecto. No por consuelo de canceriano o pisciano o leonino, sino porque lo que es y no podría ser otra cosa, y viene a contarme algo que tengo que aprender a escuchar. Como dice el querido Alejandro Lodi, la vida tiene otros planes para nosotros que no son los del ego, son los del alma. ¿Cómo aprender a escuchar también eso que la vida se propone conmigo ahora? Y por último, sí, claramente la salud, el bienestar, elevar la frecuencia, deviene en un proceso de despertar de conciencia a quiénes somos. Entonces, cuánto nos amamos, cuánto nos valoramos, cuánto nos permitimos cuidarnos, hacernos cargo de cada momento de nuestra vida, de ser conscientes. Nadie nos puede dar nada que nosotros no nos demos a nosotros mismos. Por eso la realidad es un espejo perfecto. Así que vos, que estás del otro lado, ¿cuánto te permitís valorarte, cuidarte, mimarte, nutrirte, sentirte? ¿Cuánto me permito sentirme amado? Esta cuadratura con Venus y Marte, los planetas de la valoración, del deseo, de los vínculos, en tensión ahora a Júpiter, Saturno y Plutón, retrógrados, nos dicen esto: ¿cuánto te amás a vos mismo? ¿Cuánto te cuidás? ¿Cuánto todavía tenés que hacerte cargo de vos mismo? Sin exigirte, sin presionarte, respirando, escuchando, dejándote guiar por el disfrute, por la relajación. Desde la relajación aparece la claridad también, pero nosotros mismos generamos la tensión interna. Bien, bueno, este es un poco el resumen de los tránsitos para el día de hoy. Hola a todos, hola gente. Hola Francisca, saludos a Brasil. Hermano, saludos Lucas. Hola Luisi. Saludos para las tierras serranas. Saludos a Uruguay, Ceci. Saludos a Concordia. En ese pizarrón hay una cruz templaria, dice la colega María Eugenia, días para valientes, damas y caballeros. Exactamente, sí. El reposo del guerrero afilando sus espadas, sus escudos. Hola Daniel, ¿cómo estás, querido amigo? Bueno, saludos a todos, Andrea, paciencia y empoderamiento. Qué buen lema para estos días. Gracias. Así como lo plantea el ermitaño del tarot. Qué bueno, claro, sí. Esta energía capricorniana de Virgo también nos pide el ermitaño, ¿no? La grandeza de lo simple. También esto, ¿no? Lo austero que no es carencia, ¿no? Como menos es más, dice Virgo, ¿no? Este es un lema para. Saludos a España, Mariam. Qué bueno. Saludos a Citibel, Betty. Un abrazo grande. Sí, el arquetipo del ermitaño es un buen arquetipo para tener presente. El ermitaño que también deviene a otro nivel del mago, ¿no? En donde justamente porque puedo soltar todo aquello que yo mismo sostengo, aparece la claridad de lo frugal, de lo mínimo, la liviandad. Bueno, gracias. Bendiciones para todos ustedes, disfruten este fin de semana y disfruten este mundo que es maravilloso con su luz y con su sombra. Un abrazo grande.